Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Gracias a la editorial por, por hacer posible un, un libro como este. Muchas gracias, Abdul, por, por acompañarnos. Gracias a Irene, gracias, Padre Ángel. Ahora, ahora hablaré de esa alianza que creo que, que vamos a empezar a tejer a, a partir de hoy. Me ha hecho gracia cuando, cuando leías en la presentación, no me acordaba ya que en el año 2013 me dieron un premio de, de periodismo. Ahora en el año 2016 me han nominado como candidato al azote de la prensa, la asociación de, de periodistas parlamentarios, lo que lo que cambian las cosas. Conocí a Irene hace unos cuantos años ya cuando cuando era una brillante estudiante de relaciones internacionales en la facultad. Creo que nos presentó Juan Carlos, que era alumna de Juan Carlos Monedero, y, y combinaba algo que que es maravilloso cuando aparece en una estudiante, que es la brillantez con un enorme compromiso social y político. Es una mujer valiente y además tengo la suerte de colaborar con ella, de trabajar con ella y esto no es una afirmación que haga para la galería, es enormemente brillante y a veces tengo ocasión de decírselo porque hace unos informes espectaculares. Y hoy presenta un libro que, que digamos pone encima de la mesa uno de esos temas molestos una de esas cuestiones invisibles que nos sirve a, a los europeos y especialmente a los que tenemos responsabilidades políticas bueno, pues delante de, delante del horror y coloca seguramente a España y a Europa frente a un espejo que devuelve una, una imagen fea y, y creo que que hablar de eso hoy aquí es importante. Porque contar la historia de, de una familia de seres humanos, igual que nosotros, aunque procedan de otro país, aunque hablen otra lengua, aunque tengan la piel de un color diferente a la nuestra, y, y de alguna manera humanizar a lo que en nuestros países aparecen como, como cifras o como, o como problemas exteriores, ajenos al mainstream mediático, es enormemente necesario y cuando hay un hermano mayor que tiene que hablar con un lenguaje infantil a su hermana pequeña para explicarle ciertas cosas, estamos poniendo rostro humano a quien, a quien muchas veces es considerado un problema o una cifra. Hay una frase abyecta que se repite mucho en el Twitter cada vez que pones encima de la mesa el problema de los refugiados que es llévatelos tú a tu casa. Estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de de la responsabilidad política de, bueno, pues de un continente que se ha presentado a sí mismo como una suerte de, de reserva moral del mundo, de santuario de los derechos humanos, de santuario de los derechos sociales y de faro que ilumina los principios de la ilustración. Esto no es una exageración. Si de algo podían o pretendían sentirse orgullosos los europeos, era de eso. Era de que aquí no había pena de muerte. Aquí se respetaban los derechos sociales, aquí se respetaban los derechos civiles y aquí sobre todo se respetaban los derechos humanos. Y lo que el drama de los refugiados pone encima de la mesa es que hay una cara de Europa, con sustancial para entenderla, una cara de nuestros países, que es la cara de la insolidaridad y la irresponsabilidad. Porque buena parte de las razones que empujan a seres humanos a tener que abandonar su patria, y refugiarse en, en otro territorio del mundo tiene que ver con la irresponsabilidad de, de la política exterior de la Unión Europea y de la política exterior de, de nuestros países. Y ponerle nombre, ponerle rostro, hablar de los seres humanos que están detrás de esto y decir que, que, se, pueden hacer, que se pueden hacer muchas cosas, decir que es vergonzoso que la Unión Europea se haya gastado 18 mil millones de euros en en fronteras, al tiempo que se ha gastado solamente, perdón, 2.000 millones de euros en fronteras, al tiempo, de esta me saca mi amiga Ana Pastor unas pruebas de verificación, 2.000 millones de euros en fronteras, 700 millones de euros nada más en políticas de asilo, o decir que es una vergüenza que nuestro país se comprometiera a recibir a 18.000 personas y solo haya recibido a 600, es una manera de señalar que se podrían hacer las cosas de manera diferente. Igual que decir que el único... CIE bueno es el CIE que está cerrado. Y decir que es indecente que en países democráticos a alguien se le pueda privar de libertad por un ilícito administrativo que está sencillamente no tener un documento. Que le puedan privar de libertad a alguien por no haber cometido ningún delito. Y aquí viene, digamos, la parte que, que me ha motivado escuchar al, al padre Ángel, que es la. La posibilidad de una alianza. A mí me gusta el Papa este que hay y me ha costado muchas críticas de algunos compañeros que me guste este Papa, porque aunque tenemos muchas diferencias, estamos de acuerdo en lo fundamental y yo creo que estamos en una época en la que la identidad de la que provenga cada uno es subsidiaria si se está de acuerdo en lo fundamental y yo por eso admiro tanto al, al Padre Ángel, porque ponen encima de la mesa lo fundamental el papa dijo algo tremendo tremendo si lo llegamos a decir nosotros nos llaman populistas dijo que, que los poderes financieros no pueden estar por encima de la dignidad humana para mí esa es la línea para mí esa es la línea quien esté en esa línea que, que traza el papa diciendo no pueden estar por delante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas los poderes financieros y ningún tipo de organización económica ...está conmigo y todo lo demás es subsidiario. Pondremos tener muchas diferencias, pero todo lo demás es subsidiario. Mi, mi abuelo era, era un hombre que se hizo socialista por ser cristiano. Y, claro, muchas veces especuló con que... ...¿cuándo va a visitar Pablo Iglesias al Papa Francisco? Y en cuanto tenga ocasión, en cuanto me deje el Papa Francisco ir a visitarle. A mí me, me encantaría. Y le daba vueltas a la cabeza sobre qué le puedo regalar al Papa. Ya sabéis que yo soy muy de regalos. Y dije, hombre, juego de tronos al Papa, yo creo que no procede. Y yo creo que al Papa procede más un libro. Y pensando en, en esa manera de, de ser socialista de mi abuelo y de ser cristiano de mi abuelo, Pensé en un libro que me marcó en la adolescencia, creo que leímos muchos adolescentes, un libro de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, en el que aparece un personaje con el que me identifiqué, un, digamos, un hombre moderno de formación ilustrada entre el ateísmo y el agnosticismo, pero que cuando llega a su pueblo descubre a un cura que está con los que hay que estar que es fundamentalmente un hombre bueno y que se dedica a cuidar a su pueblo y a cuidar a la gente. Y a partir de ahí este, este hombre tan moderno dice, si lo importante no es la diferencia que podamos tener, si lo importante al final no es creer o no creer, lo importante es estar con la gente decente y estar con la gente buena y se pone al servicio de, de este cura de su pueblo y, y le ayuda con todo. Y creo que, que esa manera de un amuno, de entender el socialismo y de entender el cristianismo, nos sirve en un momento como ahora pues para escuchar al papa decir lo que señalaba el padre ángel de que bueno de que ellos son la carne de cristo y decir con otras palabras con otro lenguaje con otras identidades con otros símbolos no están diciendo algo tan diferente a lo que estamos diciendo nosotros cuando decimos que hay que respetar los, los derechos humanos creo que esa es la alianza fundamental que hay que construir nosotros debatimos mucho sobre la transversalidad y yo no creo que, que la transversalidad tenga que ver con los acuerdos o necesariamente que ver con los acuerdos entre los diferentes partidos en el Parlamento, pero sí tiene que ver con, con que se junte mucha gente que piensa distinto, unos creerán en Dios y otros no creerán, pero que tienen claro, claro que lo fundamental como una cuestión ética que tiene que informar cualquier actuación política es... Es la dignidad de los seres humanos. Y si somos capaces de construir un proyecto político en el que los derechos humanos y la dignidad informen lo que estamos dispuestos a hacer, informen los programas, informen las acciones de gobierno, entonces seguramente estamos siendo capaces de, de construir algo mucho más importante que la identidad o los símbolos de los que provengamos cada uno. Escuché una vez decir a, a Julio Anguita. Que, que su programa político era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo estoy de acuerdo y creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues puede permitir que, que el padre Ángel, que yo, que millones de personas, independientemente de, de su religión, de su cultura, de la lengua que hablen, del color de su piel, puedan estar de acuerdo en construir una sociedad tolerante y justa. Y... Y yo creo que la presentación de este libro es una buena oportunidad para, para, que reflexionemos, para que reflexionemos sobre eso. Que reflexionemos sobre el hecho de que vivir en un mundo en el que reivindicar los derechos humanos sea subversivo, da muchas oportunidades para, para hacer que la política sea efectivamente un conjunto de instrumentos que sirva para mejorar la vida de la gente. Cuando nosotros defendíamos el... El otro día, pues bueno, que es una vergüenza que, que haya exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas energéticas y que a lo mejor eso tiene que ver con que gas natural se pueda permitir cortar los suministros a familias por pobreza sobrevenida y que eso no se puede consentir y que el gobierno debería prohibir los cortes de suministro por pobreza sobrevenida y que los servicios sociales deberían informar cualquier situación previa a un corte de luz para que ninguna persona tenga que morir como la anciana en Reus, creo que estábamos trabajando en algo que va mucho más allá del reparto simbólico de posiciones entre izquierda y derecha en el arco parlamentario. Estamos hablando de la dignidad humana y ninguna empresa privada justifica poner en cuestión la dignidad humana. Ningún sueldo de un directivo de esas empresas, ningún plan de jubilación escandaloso justifica que, que alguien bueno, pues se tenga que tapar con mantas o tenga que juntar dos macetas y cuatro velas para calentar una habitación. Y los que estamos en esto, creo que somos una amplia mayoría en este país y casi diría en todos los países. Y creo que tenemos que convertir esa mayoría social que cree en la decencia, en la justicia y en los derechos humanos en una mayoría política. Y para construir eso, los refugiados no pueden estar fuera, tienen que estar dentro con, con nosotros. Un honor estar en la presentación de, de tu libro, Irene, un honor estar con usted, padre, un honor estar con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias.